Pero bueno, continuamos con más del programa la mañana de este viernes y hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada psicóloga Josefa Solaris. En el segmento de salud mental vamos a hablar sobre ¿puede funcionar las relaciones de pareja a distancia? Aquí nos vamos a varios dichos que hay más en nuestro país acerca de esto, pero vamos a conocer si funciona o no funciona, si se puede dar o no se puede dar. Pongamos atención. Mi estimada Josefa, buenos días, bienvenida. Bueno, buenos días. Este tema para mí es muy interesante, de verdad. Está gozando, sí. ¿Verdad? Sí, porque la verdad se ve mucho en consulta últimamente también. Ajá. Creo que tiene que ver mucho con la modernidad. Sí. Y también pues porque como hay diferentes tipos, digamos, de relaciones, una que comienzan a establecer, sí, ya entender, o hoy per sí. Hay unas que empiezan ya a distancia y hay otras que por migración. Es correcto, que es la diferencia también. Así es. Entonces, en este caso, por ejemplo, muchos jóvenes, por no asumir compromiso, por querer experimentar, porque quizás son muy tímidos. Entonces buscan relaciones a distancia porque se sienten bien, ¿verdad? Se sienten bien en este caso, pero también he conocido muchas personas adultas que han comenzado a tener relaciones y que, ojo, pues ahí se les dificulta mucho. ¿Te acordás que hubo un caso muy famoso de un doctor? ¿De dónde era? ¿De Costa Rica? ¿De Chile? ¿Dónde era? Aquel que se hizo pasar por todo y enamoró a una mujer acá y cierto, es increíble, ¿no? ¿Acuerdo cómo se llama? Hasta sí. Le sacaron varios memes. Cierto. Esto da, me acordé. ¿Te acordás? ¿Ya te acordás, verdad? Sí, sí, sí. Esto da mucho de qué hablar. Qué interesante lo que estás tomando. El hecho de que hay unas que ya son relaciones que se vuelven a distancia por diferentes circunstancias y vicisitudes que les contrajo la vida, trabajo, salud, un aspecto de que lamentablemente uno tiene que emigrar. Ok, pero ya existía la relación, ya estaban casados, ponen ahí hijos, es muy diferente. Pero hay otros de que buscan relaciones a distancia porque no querer hacer un compromiso, pero esto da a engaño, esto da a trata de personas, esto da a muchas circunstancias. Así es. ¿Cómo se puede? No, y es bien difícil porque yo, ojo, también, o sea, sobre todo los padres de familia deben de tener mucho cuidado con los hijos adolescentes también. Sí. Porque detrás de lo que nos vemos, realmente puede haber un peligro. O también hay muchas personas que comienzan a tener o querer tener relaciones a distancia porque solo quieren satisfacer ciertas necesidades. Lo pueden utilizar también como un voyerismo, ¿no? O sea, que ver a las personas desnudas, con camisa o no camisa, y muchas veces, pues, el blanco perfecto son los jóvenes en este caso. Pues, oye, hay conceptos que no han cambiado. Tenía rato de escuchar la palabra voyerismo. Ya actualmente yo creo que ya le dicen de otra manera, sí. Pues, pero es verdad, lamentablemente a mucha gente le gusta esto de solo ver. Y luego ellos es como guardarlos, pero aquí se viene después al estafa, al chantaje, sí, y a otras situaciones muy peligrosas. Pero quitando esa parte, ¿se puede lograr una relación a distancia? Fíjate que es como así, a ver, sí hay, son mínimos. Pero ¿cuáles hay? Son estos puntos. Entonces, que hacen que funcione. Algo que tiene que tener importante las personas es de que tiene que haber ciertos criterios realmente como okay. Una relación presencial, ¿no? Como una. Entonces, por ejemplo, algo que debe de contemplar en una relación es, por ejemplo, el hecho de cuidar, proteger, respetar y apoyar. Okay. Entonces, ¿cómo puedo cuidar yo una persona? La parte también emocional. Bueno, quizás todos los días escribiéndole, llamándolo por videollamadas, por ejemplo, en este caso. Hay algunos criterios que muy difícilmente se va, digamos, a realizar, como el hecho, por ejemplo, de protegerla, porque por ejemplo muchas veces si yo estoy lejos y si le pasa algo a esa persona, me decía alguien, fíjate que, o sea, yo tengo mi pareja, o sea, yo soy casada, tenemos casi un año de que no nos vemos, pero en esa distancia realmente pues habían cosas que yo quería, por ejemplo, de repente una vez se me fregó mi vehículo, entonces llegó una persona cercana, de repente otra vez tuve un problema con mi apartamento, de repente, y resulta que entre esas cosas comenzó a surgir algo. Suma. Entonces una de las cosas también eso, pues hay que ir cuidando. Entonces, ¿por qué? Porque ella sentía también de que no el hecho de que no podía hacer, sino que sentía que muchas veces su pareja la estaba descuidando. Esto cuando existe una relación establecida y que se mueve por aspectos de que hay que uno migrar. Así es. En distancia. Así es. Sea esta migración
dentro del país, porque hay gente que trabaja de lunes a domingo o de lunes a sábado en un departamento y solo el domingo bajan. Así es. A ver, o cada 20 días, y esto también es lo mismo. Así es. O fuera del país. Así es. Pero cuando es una relación que nace dentro de un sitio web o una red social, puede también funcionar. Sí, te cuento, yo he conocido dos parejas y okay. Me encantó porque era una pareja que comenzaron a conocerse a través de la web y comenzaron a entablar relaciones. Pero también hay algo que es muy importante en este tipo de relaciones a distancia, son los tiempos. O sea, y tener planes, porque no voy a estar, o sea, ilusionada también. Yo creo que hay que ser realista y hay que aterrizar de decir, llevo 3 años en una relación, nos vamos a casar y ni siquiera se conoce. Se dio ahorita en México un caso muy famoso de una mujer que llevaba 2 años con un hombre, le dice de todo, pero ninguno de los dos puso la foto original, que los dos eran en realidad. O sea, si la foto era, si llegó al aeropuerto, no conoció quién era y el hombre sí se dio cuenta y cuando la miró la dejó ahí abandonada. Entonces imagínate, pues, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces vivimos de ilusiones y eso no es bueno. El proceso de relaciones a distancia es un proceso de causa-efecto realmente. Si no hay una causa, no va a haber un efecto también en este sentido. Pues, y si tiene que ver mucho el hecho, por ejemplo, como ser humano, ¿no? ¿Qué me han dicho las personas que yo atiendo? Es que me hace falta un abrazo, estar con alguien, ver una película, besarme con él, seguridad. El hecho, sí conversamos, porque me dicen, sí conversamos, él está pendiente en mis cosas, pero hay algo que me hace falta y ahí tengo mucho tiempo. Y a veces, por ejemplo, ahorita, como bien lo decía, con este proceso que se está dando, hay muchas parejas que no van a regresar. Sí. Después de 2 años no se sabe, un ejemplo, pues no, con todo el parol y todo. Entonces, son cosas de que sí es una realidad que está pasando y entonces ahora, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Yo tengo también un trabajo y no me quiero ir, no me quiero ir realmente. Pues, porque yo estoy teniendo muchas terapias de parejas que están teniendo esas situaciones y son muy difíciles también. Entonces, ahí tiene que ver mucho la confianza. Casualmente ayer en un programa me decía un conductor, yo no permitiría, si te vas, te vas. Porque yo sé que para mí no va a funcionar. Así me dijo. Ni un mes, porque yo necesito estar con alguien, apretarla, a besarla, tenerla, acariciarla, salir juntos. Pero fíjate que esto yo creo que va también en base a la confianza, el tiempo, a la madurez como relación. Claro. Y a tomar una decisión mutua. Claro. Para que obviamente, porque hay situaciones que se tienen que dar por un familiar enfermo fuera, están tus padres fuera y están enfermos y te toca, sos hijo único, te toca migrar a cuidarlo, pero va a esta madurez como pareja, pero da un punto, eso es importante. Marcar tiempos. Sí, claro, porque por ejemplo, a ver, si yo no estoy conociendo a alguien, ¿ya entiendes? Yo conozco a Nahuel, yo quiero también conocerlo realmente como es. Porque uno va viendo cómo es la persona, porque podemos hablar muy bonito, podemos hablar, decirnos cosas, pero hasta ahí. Pero la convivencia ya son otros 100 pesos. Sí, yo tengo unos amigos que se enamoró de una alemana y marcaron tiempo. Pero ella no vino a Nicaragua. Él fue, porque él dijo, no, son mujeres, peligro, mejor yo voy. Él fue, conoció a la familia. Luego de haber hecho todo ese proceso, siguieron a distancia y ella vino con su familia. ¿Ves qué bonito? O sea, pero ya marcan muchas cosas. O sea, es la parte de marcar tiempo y proceso. Porque amor a distancia, de estarte chateando un año. No. Por eso te digo, también yo creo que muchas personas son muy fantasiosas, muchas personas tienen problemas realmente. Y lo importante de aquí es que generalmente hay muchas personas que buscan distancia, relaciones a distancia, ¿por qué? Porque no quieren un compromiso, porque hay una dificultad, porque muchas veces son penosos. Y algo que yo aconsejo para la gente, que si van a buscar y si son celosos, controladores, va mal. Sí. Porque van a vivir una relación de una enfermedad. Yo conozco parejas que se viven peleando cada día por y no ese se control y no se miran. Y en la red. Así es. Entonces viven más. Entonces es increíble. Y ahora realmente. Físicamente, ¿cómo van a hacerlo? Entonces, así es. Entonces, yo creo que hay que ser como muy realista en ese sentido y que para tener relaciones a distancia, pues no es para todo también. Hay ciertas características y eso es importante. ¿Cómo se pueden contactar con vos? Bueno, entonces siempre al Tigo por WhatsApp 888-41-350 o buscar en el Facebook como Solaris Psicólogo. Excelente. Que ahí hay muchos temas de qué hablar. Si usted está en un amor de distancia,
y quiere una asesoría y una terapia, ahí tiene a Josefa Solaris, con mucho gusto le va a atender. Así que terminamos la revista diciendo que usted la haya pasado muy bien con nosotros todo este mes de septiembre. Te esperamos en octubre, este lunes 8:00 de la mañana. Buenos días, Nicaragua. Nos vemos.